Buenas noches, profe. ¿Qué tal, mi querido amigo Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes qué tal? También bien, todo bien. Mira, el día de hoy vamos a hablar de cómo se hace el marco teórico y bueno, también dudas sobre el trabajo que realizaron para hoy, la tarea que tienen que entregar el día de hoy. No sé si tú tuviste algún problema. Pues nada más para subirla, porque ya creo que la puso para hoy en la madrugada, ¿verdad? Ya no la puedes subir. Es que luego la máquina pone las fechas solita y ya no se le puede cambiar. Sí, dijo, se puede. Pues no sé cómo. Sí se puede cambiar, profesor. ¿Perdón? Sí se puede cambiar. ¿Dónde? Es el problema, no sé. Otros profes sí lo han hecho. Cambiaron el diseño. Déjame ver. Déjame ver si puedo, de casualidad. Porque sí me comentó Patty. Es que es un relajo aquí. Ya cambiaron todo, ¿eh? La página ya se cambió. ¿No los... ¿cómo se dice? ¿No los enseñan? ¿O no los asesoran? No los capacitan y todo, ¿no? Te digo que... lo cambiaron de lugar y pues es como que muy reciente. Fue la cual tarea, la anterior, ¿verdad? La del 22 de junio, no, la del 16 de junio. No, pues, no, eso es para apenas mañana. ¿Cuál? Eso es para mañana. La del 16 de junio. ¿Cómo? Sí, la del 16 de junio es para mañana. No, es que la del lunes pasado ya no se puede cambiar porque ya hoy es lunes. Ajá. La del martes. Pues que usted la puso para el domingo. Y pues uno cree que todavía tiene chance para ese día, pues. O usted. A ver, déjame lo intento, espérame. Déjame. Ajá. Déjame ver qué puedo hacer. Déjame ver. Ahí vele diciendo mientras a Pati, estoy haciendo eso. Dile a Pati. No sé si ya Pati se metería sola. A ver, entonces la del 15 es la que tenemos que cambiar. Desarrollo del marco teórico. Entonces... y dice, a ver, aquí ya lo me voy a meter. Es esa, ¿verdad? Editar ajustes. Fecha de corte 22 de junio. Voy a poner que 23. Pues no sé, igual nada más la hora. Porque la puso a las 12 de la noche del 22. Voy a poner 23, pues. Y le voy a poner 23. Ya, creo que con esto se salva. Hoy es 22. Ya la cambié esa. Voy a cambiar la otra. La otra se vence en una hora, creo. Ahorita la cambio, espérate. Ya fue con 22. El 16. Mapas y ensayo del marco teórico. ¿Sí? Que ya de hecho le enviaron ya dos personas. Para que vean que sí se puede, ¿cómo se llama? Enviar antes. A ver, mira, aquí le voy a poner 24. A ver, 24 y acá abajo. Ya cambié todas. La de ayer la cambié para mañana y la de hoy la cambié para pasado. La de ayer la cambié para hoy y la de hoy la cambié para mañana. No, no es cierto. La de ayer. No, la de... La de hoy para mañana. La de ayer
La cambié para ayer, ahí fue domingo. Hoy, 24 es que es miércoles, ¿no? Hoy es lunes. Por eso, pero ya hoy es lunes 24. Ah, 24 es lunes. Miércoles, perdón. 24. La que era, la del lunes, la cambié para. Es para mañana. Martes. Sí, para ti, ya la cambié. Pues no que no, profe. Pues lo que pasa es que me dijo Maureen, lo que pasa es que a lo mejor ustedes no lo saben, pero nos cambiaron todo lo de donde estaba antes. Se cambió la plataforma, no sé si se dieron cuenta. Pues yo la he visto igual. Bueno, pero a nosotros nos la cambiaron. Ustedes, sí. De donde se controlan las cosas, están en otros lugares diferentes. Alguien ya me había dicho que sí se podía y todo ese rollo, pero no sabía yo cómo, ya supe cómo. Ya puedes enviarla para ti, si quieres, hasta mañana. Y la de mañana, si quieres, hasta pasado mañana. ¿Sí? ¿Todo bien? Está Maureen. Sí, está... yo ya envié la otra, ¿no, profe? Sí, ya te envié por ahí, Maureen, que ya la enviaste. Miren, sí, hoy vamos la otra ya la tengo, ahorita la subo. Sí, está bien, Pati. Digo, Maureen. Miren, vamos a hablar de la importancia del marco teórico. No sé por qué ahora no, nada más los puedo ver ustedes de uno por uno. A ver, ya supe cómo. Es que es cuestión de irle picando, ya los puedo ver a los tres. Miren, el marco teórico es el soporte de toda la investigación. El marco teórico no lo hacemos nosotros, ojo. Aquí hay una cosa muy importante en una tesis. Esta materia de investigación es para que ustedes hagan sus tesis. El marco teórico ya está hecho, alguien ya lo hizo, muchísima gente ya la hizo. El marco teórico, por ejemplo, de un ingeniero sobre resistencia a materiales, a lo mejor cita a una persona que hizo un experimento en 1956 con una varilla que le generó mucho peso y descubrió que un edificio necesita una varilla de tantas pulgadas para que no se caiga, qué sé yo. ¿Sí me explico? Eso, ese sería su marco teórico de ese ingeniero que está probando a lo mejor otro tipo de varilla, pero ya tiene esa referencia de esa otra varilla, a lo mejor con otra calidad. Recuerden que el fierro ha ido evolucionando. El fierro con el que hicieron el Titanic, dicen que lo cortaron en una parte y lo pusieron al microscopio y estaba lleno como de burbujas, como de hoyos. No sé si supieron ese chisme. Entonces, no, no me la supe. Pues ahí les va el chisme. Hagan de cuenta que no nomás fue el iceberg, que es un bloque de hielo muy, muy, muy grande, muy, muy grande, muy, muy grande, como del tamaño de un edificio. Y imagínense todo lo que tenía abajo del iceberg, pues era como, el hielo, ustedes saben que flota muy poquito y todo lo demás está abajo, pues con eso chocó el barco. Pero independientemente del trancazote que se dio, el fierro estaba todo como poroso, lo pusieron al microscopio, porque era un fierro que se hacía hace ciento y tan pico de años, hace 120 años, 110 años creo. Y el fierro de ahora están sus partículas muy cerquitas unas de otras. Está mucho más comprimido y cuando sufre un golpe no se rompe tan fácilmente. Pero bueno, les digo, todo esto tiene que ver con cómo avanza la investigación. En el caso de ustedes, van a investigar cómo una persona se va a desarrollar mejor, pero tienen que citar marcos teóricos. Yo les recomiendo, hay un maestro, no sé si les dio clase, Alberto Vargas. Él tiene unos libros sobre desarrollo humano. Yo también tengo un libro sobre desarrollo humano. Si quieren, se los paso, con todo gusto se los mando. Patrocinio. Miren, ahí les va. Miren, buscan desarrollo humano en Google, el Saili le ponen enter, y ahora sale desarrollo humano, otro poco para el desarrollo personal. Aquí está, miren, doctor Luis Felipe Saili, apachurramos aquí, y ahí está el libro completito, miren.
Es hecho por la Universidad de Guanajuato. Lo pueden ah, sí, de hecho sí la tengo yo. Este, sin ningún problema. ¿Dónde se los pongo? ¿En dónde? Yo lo tengo igual, yo lo paso. Ah, pero bueno, ahorita de una vez para pasarles la liga. ¿Cómo se le hace? Ah, creo que tengo que dejar de compartir, en notar, en more, security, pause, a note, format, standboard, vamos pues, a ver, clear, save, no, pues no sé dónde. A ver, déjenme, dejo de compartir. Ah, ya vi dónde. En donde se ponen los comentarios. Pause, participantes. View and... Ay, no, pues no sé dónde. No, pues sí, mejor tú se los pasas. Ah, ya. Vamos a ver. Ya nos vimos. Vemos todos, ¿no? Este recording, score view. ¿Dónde se escribe? En reactions. Ok, pues, ¿dónde se escribe? Un like. Invite. Pues, ¿será aquí? Pues, ¿no? En security, en pause, en recording. No, pues no sé dónde. Pues se los compartes, Fernando. Bueno, miren, les decía, ese libro lo pueden tomar como muchos otros, ¿no? Les digo que el mío sea bonito, ni tampoco que sea más importante ni nada, pero ¿vale? Perdón, se puede tomar como referencia, como punto de partida. Entonces, el marco teórico, les mandé unas diapositivas, quiero que hagan un ensayo. De hoy a mañana no les va a alcanzar el tiempo, yo lo sé. Entonces no es para de hoy a mañana, no supe cómo, ahí me dicen ahorita si se los puse para mañana, va a ser para el lunes. Lo que vamos a hacer mañana es platicar sobre las diapositivas que les mandé. Mañana vamos a platicar cada uno de ustedes en 15 minutitos o en unos 12 minutitos. Les voy a pedir que me hagan favor de decirme dudas o comentarios sobre el marco teórico. ¿Cuál trabajo dejó para el lunes? ¿Los cinco mapas y el ensayo? No, les dejé uno que es de hoy para mañana, pero no va a ser para mañana. Ahorita voy a cambiarles la fecha, pero déjenme ir a hacer las cambios. Según yo, ese ya se lo había enviado, profe. Pero el de hoy, Pati, el de hoy lo hice. No, el de mañana. De mañana yo ya lo envié. Es que si el de mañana no hay bronca, porque ese es el de hace 8 días, pero el que hice hoy, miren, el de hoy, déjenme les digo cuándo vence. El que hice hoy para que lo hagan hoy, déjenme lo pongo a editar. Editar ajustes. Van a hacer un ensayo con base al PowerPoint enviado. Vence el 29, que sería, déjenme les digo la fecha, que sería el siguiente lunes. ¿Les parece bien que se los ponga el martes? Para que no se agobien tanto. Va a ser de mañana en 8, ¿ok? ¿Sí? Aquí ya se los corregí. De mañana en 8. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ya déjenme regreso. ¿Sí? Entonces, miren, el que les puse hoy, mañana no me lo van a entregar, ni me lo van a entregar hasta el martes de la siguiente semana. Van a hacer un ensayo sobre cómo van a hacer su marco teórico, sobre a qué se van a enfocar. Si quieren, anótenlo, escríbanlo. O si quieren, se los pongo ahí en la plataforma, como quieran. O si quieren, sí, mejor, por favor. Pues déjenme, me meto de nuevo. Bueno, ahí va de nuevo. Ahí voy de nuevo. Miren, déjenme les, de una vez les pongo, es cómo construir el marco teórico, editar ajustes. Ahí dice, realizar un ensayo con base en PPT enviado. Hablar de cómo piensan
hacer su propio marco teórico, elegir un tema apropiado y accesible, accesible, y ver fases de desarrollo del tema. Ahí ya se los puse ya, ¿eh? Para que no se preocupen. Y de hecho ahí está el PowerPoint y toda la cosa. Ya le puse a guardar cambios. Y ese me lo van a entregar para que no se me apure nadie. De mañana en 8. ¿Ok? Sí, entonces hoy se los mandé. Pero sí quiero que me hagan algo pues muy, muy bonito, muy bien hecho. Lo voy a tomar muy en cuenta para el segundo parcial. Van a ustedes a tratar de investigar teorías que se puedan comprobar. Hay mucha teoría en el mundo sobre el desarrollo humano. Teorías de cómo se desarrolla o por qué se desarrolla la gente. Por qué la gente no se desarrolla. Qué atora que la gente se desarrolle. Porque, mira, vemos ahorita parejas divorciadas. Vemos gente que no se quiere casar. Vemos gente separada. Acá yo tuve unos vecinos que el papá se dedicaba a, era soldador, era herrero, y la mamá vendía coches Chevrolet, era comisionista, y un buen día, o más bien dicho un mal día, se me empezaron a pelear bien fuertemente ahí en la casa, y el señor agarró su máquina de soldar, la puso en la camioneta y se fue y nunca más volvieron a saber de él. Las chicas fueron alumnas mías de la preparatoria oficial y yo por eso me enteré del asunto, pues porque ellas me platicaron y tuvieron la confianza. De hecho, una de ellas pasa por aquí seguido, la mamá se fue con otro señor y el señor pues con otra señora. Y bueno, total que su vida se no sé si mejoraría, igual la gente hace cambios para mejorar, supongo, ¿no? Pero a veces no resultan, a veces las cosas, uno cree que van a mejorar, pero empeoran, ¿no? A veces te encuentras, a veces tú dices, ay, pues, estaba mucho mejor antes, ¿verdad? Bueno, entonces, les digo, hay muchas teorías sobre por qué la gente, y hay muchos temas ahorita hay muchísimos temas. Miren, por ejemplo, ¿por qué la gente abusa de las sustancias? ¿Por qué la gente tiene que tomar alcohol, fumar marihuana, tomar cocaína, consumir cocaína, todo eso? Pues porque no son felices, porque no han logrado desarrollar esa felicidad. Entonces hay muchas teorías de por qué los papás no logran desarrollar esa felicidad, esa forma de ser armónica, de vivir en armonía, de vivir con tranquilidad. Entonces ustedes pues tienen mucha tela de dónde cortar. Para que hagan su marco teórico necesitan tener gente que sea reconocida. No vayan a poner a Juan Pérez, que acaba de sacar su tesis ayer. Profe, pero ¿quiere que hagamos un ensayo de cómo hacer el marco teórico? ¿O sí, cómo? Sí, un ensayo. Ah, no, ya. No les estoy pidiendo el marco teórico ya. Ah, yo ya entendí. Yo pensé que quería ya como un marco teórico. No, pero... ¿Quiere como tal que diga qué es el marco teórico? O sea, como que lleve toda una investigación y todo, ¿no? No. Yo soy de la idea de que no debemos de espantar. Miren, yo tuve maestros que me espantaron en esta materia. Y por culpa de ellos me vine titulando hasta el año 2004. Hace 16 años. Sí, y se los juro que fue por culpa de ellos. No estoy, ¿cómo se dice? Lavándome las manos. ¿Cómo se dice? Colándome en saludo. Que digan, ah, pues, qué flojo el maestro y está echando la culpa a los demás. No, la verdad sí me sentía, decía yo, es que es complicadísimo, es dificilísimo. No, ustedes tranquilos, relájense. Las cosas que nos gustan las hacemos bien.
Sí, yo te aseguro que Patty, si le gusta hacer un pastel, ejemplo, de piña, pues lo va a hacer bien rico porque le gusta. Porque le gusta cómo sabe la piña, le gusta, sabe en qué momento meter la piña y en qué momento sacar el pastel del horno. ¿No es así, Patty? Digo, puede ser de piña o de cerezo, de lo que sea. Bueno, pero las cosas que nos gustan son cosas que las valoramos mucho. Entonces, volvemos a lo mismo con lo de la investigación. La investigación, desde niños, nos han enseñado a odiarla, que el método científico, que tiene que tener estas partes, que primero esto, que luego esto, que luego esto. No, vamos a hacer un ensayo relajados, tranquilos. Hagan de cuenta como si estuviéramos en un antro, echándonos unas copitas y platicando qué nos gustaría investigar, qué cosa nos llama la atención. Porque a veces, fíjense, perdón que lo diga, pero de repente, bueno, pues todos hemos estado en algún antro alguna vez, ¿no? O no. Pero a veces uno ahí saca ¿cómo? Cada uno y luego escuchas las conversaciones de al lado. Y son bien filosóficas. Y luego dice gente cosas bien interesantes. Así que tú dices, ay, chirrión, esto no lo escuchas en la universidad. No, no quiero decir que la universidad no sirva. O sea, obviamente que es muy importante la universidad. Pero a veces de repente tú escuchas cada cosa interesantona. Por ejemplo, cómo descubrir si alguien es infiel o sabes que mira, pues ponle esta trampa, o qué sé yo, no sé. Y bueno, les digo, todo se puede investigar, pero si no nos interesa, yo les aseguro, miren, y les voy a ser franco, de mi generación, de la mía, se titularon tres. La primera persona se tituló porque le ayudó a hacer a la jefa de todos los sinodales su tesis, porque le hizo una investigación, le apoyó. El segundo, ese no supe por qué, no, le perdí la pista y yo fui el tercero en titularme. Y me apasioné el tema. ¿Saben cuál fue el tema que investigué? ¿Por qué se estresaban los maestros? Yo quería saber si eran los alumnos, si era que les pagaban muy poquito, si eran los salones, las bancas, si eran los directivos, si era que no sabían qué clase les iban a dar. Yo no sabía y ahorita yo ya lo sé porque yo hice esa investigación. Y yo sé que no vale para todo. Igual en algunos otros lados es por otros motivos. Pero a mí me apasionó, me llenó. Yo por eso profundicé mucho sobre el tema, porque me gustó. Entonces les digo y les repito, si no les gusta, ¿qué onda, Pati? Te veo muy risueña. ¿O se congeló la imagen? ¿Y se congeló? Hola, hola, hola. ¿Se congeló la imagen o qué? Uy, creo que ya vamos a salirnos de... Hola, hola.